Nosotros somos Invisible Man y nos llamamos así gracias a que nos gusta la ciencia ficción y además, no sé, por el libro de H.G. Wells, que fue nuestra inspiración. Aproximadamente llevamos año y medio tocando juntos. Bueno, no juntos. Un año llevamos Kevin y yo. A los pocos mesecitos, 2, 3 más o menos, se incorporó Invisible Man. Ya iba a decir su nombre, güey. Y pues armamos el proyecto. Ya estaba medio armado, pero llegó y ya lo concretamos bien chido. Sí, cierto. Córtenlo entonces. Entonces. No, pues llegó como a los 2, 3, 4 meses. Concretamos el proyecto. Nos dimos cuenta que en realidad queríamos pasárnoslas bien, sin problemas de estar escribiendo canciones o letras de corazones rotos, güey, y cosas medio pachiconas. Y nos dimos cuenta que en realidad pues queremos divertirnos, o sea, divertirnos no nada más nosotros, sino nosotros con la banda. Entonces, por eso aterrizamos ese proyecto de tocar surf para pues tocar todos juntos y divertirnos con la banda. Vamos a entrar a grabar en unos cuantos días, semanas, nuestro primer EP con canciones originales, sin ningún cover. Y pues ahorita estamos, la neta estamos muy muy metidos en el estuche, bueno, en el estudio, afinando las canciones para que pues podamos grabarlas sin ningún pedo y pues salgan como que a la primera también. Nos pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/invisiblesurf o en Instagram nos pueden encontrar como, bueno, es Invisible Man Surf. Ahí estamos con las tocadas y una que otra pendejada que tenemos por ahí. Este proyecto es muy, muy serio. Dado que pues yo dejé mi trabajo, Kevin dejó la escuela, Invisible Man dejó a sus 2 esposas que tenía por ahí y a sus 3... Tienes 3 niños, ¿verdad? 3 niños. Entonces, así de serio... Reconocido, sí, porque No, pero siempre usas máscara. Entonces, así de serio es la cosa, o sea... Grabar... Dedicarnos a tocar para ustedes y divertirnos con ustedes. Sin máscara no hay lucha. Se va a ir muy ñoño, pero la neta, primero que nada, agradecimientos a nuestras familias por estar apoyándonos, aguantar nuestros ruidazos, nuestros baterazos, nuestros guitarrazos. Porque es huérfano. Invisible Man, no, porque es huérfano. Otra vez empiezas, tienes que empezar otra vez. ¿Tienes que empezar otra vez? ¿Sí? No, ya, ¿verdad? No, bueno. Y sí, ¿no? O sea, principalmente a nuestras familias, a nuestros amigos, que han ido a las pocas tocadas que hemos tenido. Y, pues, eso es un proyecto para la banda y créanme que es música dedicada para ustedes. Esa sí me la sé. Tony Gali, Blanca Alcalá, Roxana Luna, Abraham Quiroz y la independiente es se me olvida su nombre, pero es Teresa. Esa no va a salir. Independiente, güey. Gracias. Un aplauso, por favor.